Señoras y señores, niñas y niños, señoritas y jovencitos, en los siguientes minutos, todos ustedes tendrán la oportunidad de conocer a los más grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia han luchado hombro a hombro para mostrar al mundo lo que sus geniales mentes han pensado, elaborado y construido. Todos ellos, en algún momento de sus vidas, fueron tachados de excéntricos, locos, insensatos o imprudentes, pero nunca de tontos. Por este motivo, pongan mucha atención, y cuando se les pregunte ¿quién es?, a la primera persona que conteste uno de nuestros gentiles asistentes, les dará un obsequio por cortesía del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Sin más rodeos, prepárense para presenciar a los genios que nos han dado la oportunidad de disfrutar las maravillas que contiene este planeta en infinidad de formas y modalidades. ¡Que comience la función! Cuenta que las estrellas se mueven según la temporada del año.
Entonces, me pregunto, ¿cómo es posible que el hombre pudo llegar a la luna si se la pasa moviéndose y las estrellas no? Si hoy a veces sale por este lado y mañana esperas que salga por el mismo, te vas a quedar plantado porque sale del otro. ¡Ándale! De eso se trata. De hacerte preguntas y tratar de responderlas. Mira, te voy a ayudar, ya sé lo que vamos a hacer. Es un pequeño juego. Bueno, digo, si es que tienes tiempo. No sé. Bueno, ¿y a ti qué mosca te picó? Ninguna. Solo te diste en el clavo. Porque así como acabas de hacerte esta pregunta, es como se ha preguntado la gente a lo largo del tiempo. A partir de un fenómeno natural. Y así, pues la humanidad, a lo largo de la historia, ha habido personas que se han preguntado miles de cosas. Y también, pues se ponen a estudiar y se ponen a investigar para poder responderse todas esas preguntas. ¡Ay, sí! Ahora resulta que soy yo el que te da las ideas. Pero eso no responde a lo que me he preguntado. Solo me confirma que a lo largo de la historia, al igual que yo, había un montón de burros. Pero, en fin, respóndeme o cuenteame como dices que lo hacían tus maestros. Está bien, te voy a ir contando o cuenteando como dices, pero solo que tú me vas a ir diciendo de quién te hablo. ¡Ah, no! Así que chiste, ¿qué dijiste? ¿Ya cayó el menso de oro? Pues no. Bueno, acepto si me das una pista y no lo haces tedioso. Bueno, así será. Solo que mañana, porque ahorita ya se me hizo tarde. Te espero en mi casa a mediodía, aprovechando que es domingo. ¿Vale?